¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Skyward Sword. En el capítulo anterior... ¡No me acuerdo! ¿Te chapeazo? Es imposible lo que... ¡Oh! Lo siento. En este episodio vamos a estar... bueno, en el capítulo anterior abrimos el camino a la Trifuerza. O por lo menos el templo donde está la Trifuerza. Que está dentro de Neburia. Está ahí, por si acaso. Y en este episodio vamos a estar... haciendo un par de cosas más. Primero quiero... Bueno, ahí hay un cofre, pero lo voy a estar buscando después. Quiero ir a la casa de... wow, ¿dónde está la casa del... de... ¿cómo se llama? Del, de la... ah, de la consigna, ahí está. Atrás, no, atrás. Aquí está la casa de la consigna. ¿Esta es? Sí, muy bien. Y lo que queremos hacer es, de hecho, dormir en esta casa. Era algo que se me había olvidado para poder sacar el... el premio más gordo. Vamos a dormir hasta la noche. En la cama de ella. Esto de hecho me lo dijeron en Facebook. Creo que Javi se llamaba la persona. Así que gracias, Javi. Hablemos con ella a ver qué pasa. Presta mucha atención, jovencito. No intentes flirtear con mi hija. Y nada de miradas furtivas. Ok. Hablemos con ella. Ah, hola. Veo que te has decidido a venir a verme a casa. No estarás intentando decirme que soy alguien especial para ti, ¿verdad? ¡Woo! Ok, no pasó nada. Vamos a dormir hasta la mañana. Y voy a intentar hablar de nuevo con ella con la noche. Quizás ahora que hablé con ella la noche, si hablo de nuevo, me diga algo distinto. Vamos a ver qué onda. Vamos a dormir de nuevo. ¡Viva! Este episodio se llama Acostado y Acostado y Acostado y Acostado. No tiene nada más este episodio que estar acostado. Es broma, es broma. Vamos a hacer más cosas. A ver. Pero antes de pelear conmigo, las miradas furtivas. Y ella me va a decir. Ah, veo que te decía venir. Ok. Ok. Aún faltan cosas por sacar. ¿Qué hay acá? Ok. No hay nada. Ok. Sé que estoy diciendo ok mucho, pero ok. Ok, así que ahora lo que vamos a hacer, de hecho, es... ¿Se acuerdan que dijo que... un tipo afuera nos dijo que... que uno de los amigos de Vilan tenía una isla de bichos en el túmulo de nubes? Túmulo de nubes, o no sé cómo se llama. Así que, ¿qué tal si vamos para allá? A ver... ¿qué hay allá? ¿Cuál es la gracia? Si hay algo distinto, hay algo nuevo. Y también creo que hay un cofre allá, así que... vamos a matar dos pájaros de un tiro. Así que nos veremos en el túmulo de nubes. Creo que se llama túmulo de nubes. Siempre se me olvida. Ok, no puedo ver eso ahora. Pero nos vemos allá en el túmulo. No te canses. Ok, vemos que está por allá el tesoro. Está ahí. Así que vamos a ir a donde está la isla. ¡Muere! ¡Ah, perfecto! ¿Dónde estamos? ¿Estamos lejos aún? Creo que es la isla que está allá. Me tinga que es esa isla. Vamos para la isla. Y... creo que hay que dejarse caer acá. ¿Estoy bien en la isla correcta? Sí. Pero tengo la idea de que ya hice esto. Aquí es donde teníamos que hacer el hoyo, ¿no? Oh, genial. Genial, no, hice el hoyo y me emergí. Era justo lo que quería hacer. Yup. Vamos. Ah, pegarle, solo porque puedo. Solo porque puedo, soy un chico malo. Ahí está la salida. Tal vez tiene dos salidas esta parte, ¿eh? Quizás no me di cuenta, tiene dos salidas. A ver, veamos que hay en esta salida acá. Ah, aquí está el cofre. Ah, consigo el kayak pequeño, te permite guardar 5 flechas adicionales, así que será útil tenerlo en la mano cuando vayas a usar el arco. Y la alfoja está llena, así que se guardó la consigna. Ok. Ahora vamos a la isla de los bichos. Oh. Ok, esta es la isla de los bichos. Vamos a intentar caer por acá, supongo. Vamos a tirar esto. Ok. Y ahí está nuestro amigo. Se me olvidó el nombre de él. Pero bueno. Quiero levantarme. Gracias. Gracias. Hablemos con él. Hola, Knoe, qué casualidad encontrarte por aquí, ¿no?
A mí me envolvió una nube enorme y acabé aterrizando en este lugar. Y al principio no sabía qué hacer, pero luego llegué a la conclusión de que esta isla es el hábitat perfecto para los insectos. Por tanto, decidí juntar montones de insectos en la isla y dedicarme a cazarlos. ¿Qué te parece? Así que ya sabes, si en cualquier momento te sientes con ganas de cazar insectos, solo tienes que decírmelo. Suelto unos cuantos y ya está. He pensado que lo mejor es tener dos niveles. Uno para principiantes, fácil y divertido. Otro para expertos, para auténticos amantes de insectos. Como veo que no te apasionan los insectos, te haré una buena oferta y podrás jugar el nivel principiante por 20 rupias y el experto por 50. Vamos por el principiante primero. Voy a cronometrarte y si logras un buen tiempo te daré un premio. En el nivel de principiante debes cazar un ejemplar de cada uno de los 5 tipos de insectos que te indiquen. Ya puedes tomar posiciones. Ok, vamos a intentar este modo. Desde aquí veo un bicho. Ok, ya tengo equipado esto. Ahí cayó. Y ¡pum! ¡Nebula abajo! Ya tengo ese. Este también. ¡Sigadurne! ¡Sigadurnera! Creo que no tenía que atraparlo, así que... Tengo que atrapar hormigas. No, esto tampoco tengo que atraparlo. ¡Ah! Creo que si rompo esto salen bichos. ¡Oh! ¡Maté a la pobre mariposa! ¡Soy un asesino! ¡Oh! Eso sí tengo que atraparlo. Ok. Magmarinita. Qué malo que me dé una... una descripción cada vez que estoy intentando jugar esto. Creo que... Sí, mato algo aquí. Creo que aquí sí aparecen insectos. Creo. Ahí había... Pero que... Ah, sí, tengo que atrapar uno de estos, parece. ¡Bum! ¡Oh! ¡Babum! Ahora sí. Saltabosques. Ah, no, no era... No tenía que atrapar ninguno de esos. La mariposa tengo que atraparla, eso sé que no tengo. ¿Qué bicho hay? Ahí hay uno. No, pero ya atrapé uno de esos. Esto que lleva las bolas. No tengo que atraparlo, la verdad. Pero por si acaso. Solo para que dejen de decirme qué tipo de bichos cada uno. A ver, aquí adentro. Aquí adentro hay de esos que vuelan. Vamos a ver si tengo que atrapar uno. Si el Ernaga. ¡Sí! ¡Me faltan dos! Ya. Ah, no quiero. Oh. ¿Qué hay acá adentro? Vamos a ver. Ah, de los que ruedan. Ven para acá. Lo bueno es que ya no me pide. No me da explicaciones cada vez que atrapo uno que ya atrapé. Pero, ah, no, este no. ¿Este lo tengo o no lo tengo? Creo que es otro el que tengo que atrapar. Vamos a salir por acá. Bueno, quizás no es buena idea. Ah, ok, estoy bien. Luciérnagas. Creo que es el que tengo que atrapar. Vamos a esperar a que vuelvan. Hay que esperar a que vuelvan. Vuelvan. Y mientras vuelve lentamente a acercarse con tranquilidad. ¡Y ¡babum! ¡Babum! No, tampoco ninguno de esos. Hay un bicho ahí, no. Nada, están esos bichos que escapan fácilmente. Quiero una de las. ¿Cómo se llama? De la hormiga. Me falta. Pero no quiero entrar aquí de nuevo. Hay una posibilidad de subir. Porque estos ya los tengo. Ese es el problema. Me faltan las hormigas. Quizás era ese. Uno de los que necesitaba. Vamos. Ok. Ah, no lo logré. A ver qué hay acá abajo. Ah, no, este es el camino de antes, ok. Ah, esto tapé la entrada, wow. Eso puede ser contraproducente.
Aquí hay de nuevo de esos bichos, pero que no tengo que atraparlos en realidad. Esto que tampoco tengo que atraparlos. Y... ¿dónde están las hormigas? Ahí estaba. Listo. Ahora sí. Una hormiga de la Nairu. Perfecto. Y ahora tengo que atrapar ese bicho que no he visto en ningún lado. No, no está por... espérate. ¡Ah, abejas! Me asustaron las abejas. Espérate, creo que ahí había uno, ¿no? ¿En el suelo? Ese parece ser. Ese parece ser. Vamos con lentitud. Y ¡pam! ¡Bum! ¿Este era o no? ¡Sí! 4 minutos 1. Ok. No creo que haya sido un buen tiempo. Se acabó, supongo que no debería sorprenderme que consigas un tiempo así. Por si no sabías, hay insectos que pueden vivir en distintas zonas. Y en una te resultará más difícil atraparlos que en otras. Hay que saber buscar. Menos de 3 minutos. En todo caso, aquí tienes tu regalo, 30 rupias. Ok. Volveré después a hacer esto. Vamos ahora a ir a Neburia, de hecho. Así que nos veremos allá. Ok, ahora que estamos aquí en Neburia, vamos a ir a la tienda de Beetle. ¿Dónde está Beetle? ¿Dónde estás, amigo? Ahí está. No me acuerdo cómo se llama en español. Siempre digo Beetle, porque me acuerdo que ese era su nombre en Wind Waker. ¡Babum! Por favor. Y... ¡oh! ¡Oh! Eso no fue como lo planeé. Perfecto. ¡Oh, pero! ¡No! Oye, ¿cuándo pasa eso? Baja, por favor, de nuevo. Por favor, que baje de nuevo. Y... no. Actívate. Gracias. Es una pena que uno no pueda subir más rápido por acá. Más rápido. No se puede. Una lata. Ok. Entremos a la tienda. Y vamos a ver que... bueno, tiene este medallón a la venta. ¡Eso es un medallón de insecto! ¿Cuál es las áreas donde hay insectos? Parecerán señalas en el mapa. ¡Es genial! Amigo, es tan útil. Es caro, pero si te gusta eso de cazar insectos, no deberías salir sin él. Te lo vendo por 1000 rupias. No, gracias. Oh, bueno, pero deberías mirar mis otros artículos, amigo. Hazme caso. Y también nos va a dar ese medallón de vida. ¡Eso es un medallón de vida! Llévatelo y verás los efectos tan interesantes que tiene, amigo. ¿Quieres saber los efectos que son? Pues lo cierto es que no lo sé. ¿Por qué no lo averiguas tú mismo, amigo? Seguro son geniales. A solo 800 rupias. No, gracias. Oh, bueno, deberías mirar mis otros artículos, amigos. ¿Saben caso? Así que lo que vamos a hacer, en realidad, no es comprarle nada, sino que vamos a ir a dormir. Porque dormir es lo mejor. Así que nos va a llevar a su isla. Así que ahora salgamos de acá. Salgamos de esta posilga. Mentira, me gusta la casa de Bill. No quiero sonar pesado. Y vemos que tiene algo que decirnos. Oye, amigo, veo que has vuelto a quedar dormido en mi cama. Supongo que estabas muy cansado. Yo también estoy cansadísimo después de tanto pedalear. Contigo dentro la tienda pesa mucho. No, no te preocupes, en serio, no es para tanto. Ya casi me he acostumbrado. ¿Sabes? Estoy bastante preocupado. Mi escarabajo Rex ha desaparecido. Incluso he perdido su jaula. No me lo puedo creer. Era un animalito tan especial. ¡Yo te lo busco! ¿En serio? Te lo agradezco mucho. Serías mi mejor amigo. Mi precioso escarabajo Rex, tienes que encontrarlo. Te lo pido, por favor. Ok. Así que le falta su escarabajo y solo conocemos a un tipo al que le gusten los escarabajos. Así que, ¿qué tal si nos vamos de vuelta a la isla donde están los insectos? Nos vemos allá. Ahora que estamos acá, hablemos con nuestro amigo. Jeje, hola, Knoi, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Que tengo una sonrisa oreja a oreja? Sí, supongo que sí. ¿Y sabes por qué? Pues porque encontré un insecto súper curioso. ¡Cuéntamelo todo! ¿Entonces te lo cuento? Jeje. Verás, he encontrado el legendario escarabajo Rex. Las probabilidades de ver uno de estos son tan pequeñas que es un milagro. No puedo dejar de sonreír, hasta me duele la cara. ¿Cómo? ¿Dices que ese insecto es de Terry? ¿Terry, el de la tienda esa que va volando por ahí? Devuélveselo. ¿Crees que me vas a engañar con un truco tan sucio? ¡Eres pérfido! El insecto es mío, lo he encontrado yo. No pienso dárselo a nadie. Supongo que no está bien apropiarse de lo que no es mío. El problema es que no puedo dártelo. Y ya está. Lo siento, va en contra de mi naturaleza. No, no puedo.
Pero se me acaba de ocurrir una idea. Si consigues un tiempo que, en mi opinión, te convierta en el mejor cazador de insectos de la historia, entonces te daré el insecto. ¿Trato hecho? ¿Te debes aceptar este desafío? De acuerdo. Esto es un negocio, al fin y al cabo, así que tienes que darme 10 rupias. Toma. Las reglas son que debes cazar 10 insectos del tipo que yo elija. Voy a cronometrarte y tendrás que atrapar esos 10 insectos en menos de 3 minutos. Si lo consigues, te devolveré el escarabajo Rex. Ya puedes ir tomando posiciones. Ok, esta parte no la voy a mostrar, la voy a acelerar un poco porque la verdad... ¿Para qué voy a mostrar lo mismo otra vez? Así que nos vemos después del final. Y lo logré, 2:46:53. Yeah. Good job. Nothing. Alright. Listo, ya está. Bravo, bravo. 9000 años habría pensado que romperías el récord casi sin despeinarte. Lo prometido es deuda, aquí tienes el escarabajo Rex. Asumo con caballerosidad mi derrota. Lo mejor que puedo hacer es callarme. En boca cerrada no entran moscas. Soy tan gracioso. Ok. Y recuperamos a la jaula para el insecto de Terry. Y dentro está su insecto favorito. Va corriendo. Lleve corriendo a llevársela. No te olvides de decirle a Terry que siento haberle causado tantas molestias, ¿de acuerdo? Ok, le diré. Así que en el próximo episodio de The Legend of Zelda Skyward Sword vamos a estar entregando el insecto a Terry. Nos veremos en aquella ocasión. Adiós.